Ñomi, ñomi. ¿Qué es eso? Es helado de... Lecho, helado de la Argentina, mocachino. Y le pusimos sushi, Oreo, tipo americano que conseguimos. ¡Oh my god! Y bueno, para la calorcito, pues. Para la calor. Para calor. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieren café? Ya va. ¿Quieren café? ¿Qué tal? Bien, vinimos a buscar a Delisa a su trabajo. Creo que la estoy escuchando. Ayer nosotros no dejamos el trabajo, porque yo tengo noción de que en algún punto hablamos de que dejamos a mamá el trabajo. Sí, la venimos a buscar. Ay, se ve la puseta atrás. La venimos a buscar y la venimos a traer. Nos comieron los zancudos. Tengo una picada como por aquí. Aquí. No sé dónde más tengo picada. No les conté que me dio como una... No es una alergia. Era como una reacción bacteriana. Porque cuando me eché lo que me dijo mamá, se me súper quitó en la pierna. Y nada más me queda esto. Pero es como una irritación. Ayer lo tenía horrible. Por la piscina. Estaba feo, ¿verdad? No hay que ir más a la piscina. O, ¿sabes? El día que la limpié. Pero es que a mí me da daño porque es ahí como se ve. Por ejemplo, a mí me gusta ir para la playa por eso mismo. Pero la playa es más sana. ¿Por qué? Claro, por la sal. ¡Y tú aquí! ¡Ah, qué buena! Bueno. Voy a... ¿Qué? ¿Que me va a hacer una foto? No. Saluda. ¿Estás en el blog? Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Se le agradece al personal guardar sus pertenencias en su locker. Porque si no, una verga aquí se pierde. Así y que después le quieren echar la culpa al que está tranquilo tomando café. Al que está tomando café. El que esté tranquilo tomando café, chico. Eva, la ardillita aquí. Esto de foto. Creo que siempre lo digo. Ardillita, microondas allá. ¿Cómo pasó el día? Ay, pobrecito, está todo picadito. Tiene dos picadas aquí. Una, dos. Tiene una, no, esto es en las manos. En las manos está y comido. Uno, aquí. Dos, tres, cuatro. Por aquí. Aquí en las manos. Cinco, seis. Dios. Siete, ocho. Siete. Sí, hay más. Aquí hay dos botas. Aquí hay una más. Aquí hay otra. Aquí. ¿En qué momento nos comieron los zancudos? Yo me siento como con gripe. Como si cuando te doy la espalda que... Hello, ya estamos en casa, en pijamados. Y espero que me puedan ver porque prendí la lamparita. Dos cosas. Le pido a Dios. Uno, ¡ey! No vas a apagar. Que no, no vas a apagar. Uno, que no me enferme porque me siento así como... ¡Ugh! Siento que no debí comer helado. Dos, he estado comiendo muy mal, así que no me quiero enfermar. Y tres, que venga el agua, ¿verdad? O sea, necesito lavarme el cabello, que no se imaginan los nudos que tengo, o sea, Dios mío, ¿por qué? Y me bañé en casa de Lías, pero no me llevé ni el enjuague para desenredarme, ni el cepillo. Entonces, va. Está, acabo de ver un videito de Instagram de MG Windy, Matthew, Susana José, no sé si lo conocen. Síganlo, búscalo por Susano, hashtag Susano José, si no me equivoco. Hace videitos. Él se volvió famoso por Vine. Esos comediantes que salieron, muchos comediantes gracias a Vine. Tenemos el día mañana tenemos el día súper ocupado, ¿verdad? Mañana tengo que editar. Tengo que arreglar unas cosas acá. Tengo que preparar mi nuevo horario. Para, mira, hay un zancudo. Nos han comido los zancudos. Tiene que ser aquí. O sea, nos comieron. Ok, pasó un zancudo y soy Dory. Se me fue la idea. Tengo que editar, tengo que hacer varias cosas y planificarme bien para saber qué días voy a grabar, qué días voy a editar, qué días voy a subir video. Creo que me gusta, igual lo voy a mantener martes y jueves, pero tengo que organizarme de manera tal de que pueda grabar y editar sin ningún inconveniente. Hace demasiado viento afuera, no sé si llovió. Creo que sí.
¿Tú crees que llovió? No, ¿verdad? Por aquí no. Por tu casa llovió y no, pero por acá no. Sí, poquitico, poquitico. Y eso es todo. ¿Te quieres despedir? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Revisando Instagram? Sí. Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. ¿Quieres darle un mensaje? Quiero dar un mensaje de paz, armonía, serenidad para nuestros hermanos colombianos. Ay, que están sí. en disputa contra nuestro gobierno. Nosotros estamos con ustedes. No crean que estamos con la gente. Con Nico Maduro, ni con nada del gobierno, de verdad. O sea, disculpen, qué pena ajena. Qué pena ajena. Estamos de con verdad. Los colombianos. Ay, deberíamos hacer arroz con fideo. No me gusta. A mí sí. No. Se cuidan, pórtense bien y quieran a los colombianos. Sí, los queremos mucho. Chao, te en especial porque, bueno, además, yo soy colombiana venezolana. ¿Cómo hace? Que viva, hermana patria. Que viva Colombia. Y que viva Venezuela, sin que, Maduro que viva, y sin nada de ninguno de esos loquillos. Que de viva gobierno. James, Amar Rodríguez. Que viva James Rodríguez. Que viva Salomón Rondón. Que viva Shakira. Que viva Shakira, Dios mío, la amo. Que viva Sofía Vergara. Que viva Carlos Vives y su hermoso video de La Tierra del Olvido que me mostraste. Verga, tienen que verlo. Busquen Carlos Vives La Tierra del Olvido. Es hermoso. Sale este André Echeverría. La propia canción, Fonseca. La canción de siempre, pero es como. Yo no sabía que Maluma era tan bello, pero es muy bello, lo siento. No sé, la canción la remasterizaron y se escucha muy bien. Espectacular. El video es una belleza. No, el video es y el video, yo lo vi y yo dije, Venezuela, Mérida, no sé qué. No, es Colombia. O sea, Colombia y Venezuela somos una misma cosa. Así que no se dejen pero guiar. Esos jardines por no están como aquí. Ay, mi amor, pero es que. Ay, hay agua aquí. ¿Cómo te explico? Ay, hay agua para regar esos jardines aquí, ¿no? ¿Cómo te explico? Bueno, te diré que para la villa estaba todo bien verdecito porque ha llovido. Ah, porque ha llovido. Hace una semana. ¡Nos vamos!